La verdad que es histórico para el Frente Amplio, es histórico que el Frente haya ganado en Tacuarembó por 2.000 votos, 2.000 y pico de votos. Anoche fue muy emocionante, o sea, después, viste que empecé a sacar después con los datos, estuvimos hasta, yo en mi casa estuve hasta muy tarde recibiendo mensajes, escribiendo mensajes y mirando los resultados. Y que te llamaran de cortina y te diga ganamos por 21 votos, que en Paso de los Toros ganamos, que en la TEA ganamos. Y la verdad que es algo histórico para el Frente Amplio. Me hicieron dudar en la radio porque decía, no, pero en el 2004 pasó lo mismo. No, es la primera vez que el Frente le gana al Partido Nacional en Tacuarembó. Y eso tenemos que analizar muy bien. Sí, porque la última elección que perdió el Partido Nacional fue en el 54 a manos del Partido Colorado. Si habrá pasado el tiempo y ahora el Frente Amplio logra este resultado, por eso lo llamamos histórico. Exactamente, digo, porque nosotros, si bien hemos estado muy cerca, en el 2014 estuvimos, no sé, a 1.000 votos, ponele, del Partido Nacional, nunca habíamos logrado esta adhesión. Así que sí, será importante que el Frente Amplio haya ganado además en varios departamentos, como en 12 departamentos, y que tenga una buena representación legislativa también en el interior, nos parece buenísimo. Y también la reelección como diputada. Eso también es importante, o sea, para nosotros, porque hubo mucho trabajo, muchísimo trabajo de mucha gente. Y es una responsabilidad y es un orgullo, ¿no? Que es un orgullo que los compañeros y las compañeras que son los que deciden, los que evalúan, te pidan que estés un periodo más cumpliendo esta responsabilidad. Y bueno, y la 609 votó muy bien, también trabajó muy bien, y eso hay que destacarlo. La 609 que obtuvo una gran votación y es por lejos el sector mayoritario de la coalición de izquierda. Sí. Sí, es verdad. Nosotros, la 609 es un movimiento, ¿no? No es tan estructurado, o sea, nosotros tenemos una diversidad enorme en distintos aspectos y ha logrado abrir puertas también para nuclear a muchas personas de distintos partidos. Y acá en Tacuarembó, ni siquiera en la época de la columna blanca se había generado esto que se generó ahora, que personas de otros partidos vinieran al espacio 609, a la 609, que militaran a la par con nosotros y que se sintieran cómodos y que no dejen de sentirse blancos y que no dejen de sentirse colorados, ¿verdad? Simplemente que en este momento de la vida, en esta etapa, coinciden enormemente con nosotros para encontrar objetivos específicos. Entonces eso nos llena de orgullo y de esperanza de cambiar la realidad, digo, porque nosotros también tenemos eso de hacernos un análisis permanente de para qué estamos acá, de cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo primordial es la felicidad común, de lograr cosas para que todo el pueblo uruguayo tenga igualdad de oportunidades y que pueda lograr que podamos lograr resolver cosas más simples, ¿no? Que para nosotros, o sea, son muy fáciles, o sea, muy, muy reales. Que nosotros podemos pelear contra la pobreza, contra el hambre, contra la discriminación, contra las cosas que nos lastiman, las cosas que marginan a nuestro pueblo, y que podemos lograr esas cosas. Entonces, son políticas de Estado que nosotros tenemos que tratar de que toda la sociedad se involucre realmente en esas discusiones, que tenemos que resolver entre toda la sociedad y con ese orgullo democrático que demostramos en cada elección y cada día, tenemos que resolver la vida mejor para la gente y tenemos que tratar el tema de la seguridad social y tenemos que tratar el tema de la seguridad y tenemos que tratar el tema del agua, el tema de la educación, del cuidado de los animales. Esas son las verdaderas políticas de Estado que las tiene que llevar adelante un gobierno, pero que es responsabilidad de todas y todos, y todos podemos aportar desde nuestro lugar. Sulimar, para finalizar ahora, pensando ya en el balotaje. Sí, es que, a ver, vamos a ganar el gobierno. Yo estoy convencida que Yamandú va a ser el presidente. Nosotros ganamos la elección, o sea, entonces todo el mundo, o sea, todos los que votaron al Frente Amplio, tenemos que estar muy contentos por eso. Tuvimos una excelente votación, ganamos una elección y estamos en mejor condiciones que en el 2019 para ganar el balotaje. El Frente y sabe cómo trabajarlo y la sociedad uruguaya sabrá cómo
cómo seguir estos caminos. Entonces, no es lineal trasladar la suma de votos que tuvieron determinados partidos de una posible coalición a futuro. No puede ser lineal con lo que va a pasar en noviembre. Pero parece que por el lado de la coalición están todos alineados porque mantiene una postura contraria a la que es del Frente Amplio. Uno supone que van a llamar a sus votantes a votar a Álvaro Delgado. Bueno, puede ser, sí, que sus dirigentes estén en esas condiciones. Ahora, el pueblo, el que decidió a último momento qué votar, yo no estoy segura. De hecho, lo demostramos en el 2019, que crecimos un montón desde octubre a noviembre y que quedamos, que perdimos el gobierno por pocos votos de diferencia, por pocos puntos de diferencia. Entonces, esto es muy dinámico. Una cosa es lo que aspiren las dirigencias de la coalición multicolor. Otra cosa es lo que pueda decidir el pueblo, los que votaron a los sectores más pequeños, los que votaron a Cabildo, o sea, incluso Colorados. Estoy segura que va a ser una dinámica diferente para noviembre.